Alejado del ojo público se encuentra el observatorio del Centro de Investigaciones ProWeek dedicado a la protección antiextraterrestre. El profesor Umatic descubre por puro azar que misteriosas naves alienígenas con intenciones hostiles se aproximan a nuestro planeta sin ningún tipo de rubor o disimulo. En secreto, reúne a un grupo de adelantados astronautas amateurs para encargarles una peligrosa misión. Deberán infiltrarse en secreto en las instalaciones de la SANA y abordar la nave experimental Cibeles 4 para viajar más allá de nuestro planeta, al punto en que ha determinado se encuentra la base alienígena, y así averiguar las intenciones hostiles de los visitantes. Después de dejar nuestra atmósfera en lo que los astrónomos llaman Cinturón Van Damme, la nave interplanetaria experimental de la Sociedad de Naves Aeroespaciales es atrapada en una misteriosa lluvia de rayos cósmicos que les cambiará la vida dándoles increíbles poderes sobrehumanos que pronto podrán probar, ya que en pocas horas alcanzarán el misterioso planeta Pong, lugar del que provienen los misteriosos platillos volantes. Nada más poner el pie sobre la superficie del planeta, nuestros aguerridos exploradores se encuentran frente a frente con una bestia tan horrible, tan espantosa, que apenas logramos describir. Tras escapar de una muerte segura, se encuentran frente a frente con la fortaleza de Ping, señor de Pong. ¿Quiénes sois? Venimos de la Tierra. ¡Voy a conquistarla! Oye, guau. ¿Te gustaría que te enseñase mi... planeta? ¡Pikachu! ¡Puedo, no puedo! El Capitán Hispania, viendo las intenciones de Ping, se lanza de inmediato en una lucha a muerte, espada en mano. Aunque algunas fuentes afirman que fue a puño limpio. No obstante, ya habíamos comprado las espadas, así que... viéndose en inferioridad, el canalla verde acciona una de las trampas ocultas en su castillo. Nuestros héroes caen al vacío. Y hoy, sin apenas tiempo de reaccionar, ven como las paredes se acercan cada vez más, aplastándoles sin remedio para deleite de su enemigo. Hasta que un certero golpe de gotería, el señor de larga masa, les libera. Fracasado su trampa de la muerte, Ping lanza un mortífero guardia robot para frenar su vida y con ella la advertencia de peligro a la Tierra. Solo la fuerza combinada de la división ibérica consigue detener al engendro mecánico. La nave de nuestros héroes deja atrás el planeta Pong, conscientes de que solo han aplazado su enfrentamiento definitivo contra el villano.